Good morning, everyone. We are commencing quite late, so we'll have to be very strict on time. This is the 14th hearing of the 168th period of sessions here in Dominican Republic. With this hearing is the right to sexual and reproductive health of women in Argentina. The purpose of the hearing is to present information to the Commission on the problems that affect women, girls, and adolescents' access to legal abortion in Argentina, and in this way to collaborate with the Commission in the monitoring of the measures necessary to achieve their reversion. The petitioners believe that the hearing will also help the Commission to accompany the current momentum in which Congress will finally debate the decriminalization of abortion. Lovely step to anticipate. Civil society requested this hearing, who will introduce themselves as they speak, and you would have 15 minutes for your initial presentation. And it is good to welcome the illustrious state's representative of Argentina, who are present and will participate in this session. We greatly honor the fact that you are here, and thank you for participating in it so that we can have a really fulsome discussion. And you would also have 15 minutes for your initial presentation. And with that, I would ask civil society to commence. I'll try and remind you of your time as you speak. Thank you. Please commence. Buenos días, estimados y estimadas comisionadas. Somos Edurne Cárdenas del Centro de Estudios Legales y Sociales, Noelia Garone de Amnistía Internacional Argentina, Julia Reutemann, integrante del Grupo de Jóvenes de Amnistía, y Zoe Verón del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Las colegas de Católicas por el Derecho a Decidir son parte de este grupo, pero no pudieron asistir y las extrañamos en esta instancia. Agradecemos el espacio y la oportunidad para plantear cuestiones centrales a los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar en Argentina. Hoy, como decía usted, Argentina enfrenta un doble desafío: implementar y garantizar el acceso al aborto legal en las causales previstas en la norma y avanzar hacia la despenalización y pasar de un modelo de causas a un modelo de plazos. Esta audiencia se da en un momento histórico. Se trata de la primera vez que se está discutiendo la legalización y despenalización del aborto en el Poder Legislativo en 35 años de democracia. Los efectos de la criminalización del aborto son palmarios y se ven en las altas tasas de mortalidad materna por haber sido practicados de manera insegura, en la falta de acceso a los abortos legales y en la persecución criminal a mujeres que atraviesan una emergencia obstétrica. El reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito es central en la agenda del Movimiento de Mujeres de Argentina. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presentó por primera vez un proyecto de ley en el año 2007. El proyecto fue presentado cada 2 años para evitar que perdiera estado parlamentario y este año se presentó por séptima vez. Recién este año, el Poder Ejecutivo expresó la necesidad de dar el debate legislativo y el Parlamento resolvió abrir un proceso de discusión para este 2018. En Diputados se han organizado jornadas semanales de exposiciones para tener un debate informado. Ayer, de hecho, se realizó la séptima jornada en la que personas invitadas por los diputados y diputadas presentan sus argumentos a favor y en contra de la despenalización del aborto. Estas jornadas van a terminar a fines de este mes y luego pasará la discusión en el recinto. De aprobarse en el recinto, deberá ser tratada luego en el Senado de la Nación y luego refrendada, reglamentada e impulsada para su efectiva aplicación en todo el país por el Poder Ejecutivo Nacional. Nos queda todavía un largo camino por recorrer. Muchas de las opiniones en contra han hecho un uso espurio del derecho internacional de los derechos humanos, argumentando, por ejemplo, que la despenalización del aborto contravendría la protección del derecho a la vida en una interpretación restrictiva del artículo 4 de la Convención Americana. En este contexto, el aporte de esta comisión es muy valioso.
Es importante que la Comisión Interamericana pueda acompañar y orientar el debate legislativo reforzando los estándares que establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en esta materia. Y también, esta comisión puede desempeñar un papel central en el abordaje de una de las mayores problemáticas que aquejan a las mujeres, personas trans, niñas y adolescentes en nuestro país: la falta de implementación de políticas de salud sexual y reproductiva y, en particular, los obstáculos a los abortos que ya son legales. Voy a empezar contándoles cómo es el marco legal en Argentina. Nuestro ordenamiento legal autoriza el aborto desde 1921 bajo ciertas circunstancias: en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer, en caso de violación y en caso de atentado al pudor de una mujer idiota o demente. Este modelo se denomina de indicaciones o causales. Durante años, la interpretación alrededor de esas causales generó controversias hasta que en marzo de 2012 la Corte Suprema se pronunció en el caso Fall. La Corte aclaró el alcance del derecho al aborto no punible y estableció obligaciones concretas para garantizarlo. Ordenó al Poder Judicial que no obstaculice el acceso, exhortó al Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a que implementen protocolos que regulen el efectivo acceso. Argentina es un país federal. Como tal, tanto la Constitución Nacional como los códigos de fondo, el Código Penal, por ejemplo, se aplican en todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que se reservan la facultad de dictar sus propias constituciones, códigos de procedimiento y normativa vinculada a la educación, la salud, entre otras cuestiones. Todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires están obligadas a respetar, proteger y garantizar el derecho al aborto legal en los términos establecidos por el Código Penal. Sin embargo, a 6 años de la decisión de la Corte en Fall, solo 8 de las 24 jurisdicciones provinciales poseen protocolos de atención de los abortos no punibles que se correspondan con los lineamientos fijados por el tribunal. Otros 7 incluyen protocolos con requisitos que dificultan el acceso a la práctica y 9 jurisdicciones no tienen protocolo. Esto indica que más de la mitad de las jurisdicciones del país no cuenta con una normativa que asegure de modo efectivo el ejercicio de un derecho que tenemos las mujeres en Argentina desde 1921. Esta heterogeneidad normativa respecto de la atención sanitaria implica que, dependiendo de en qué provincia se encuentre una mujer, podría acceder a un aborto legal, mientras que en otra provincia su derecho podría ser negado, empujándola a la clandestinidad, la criminalización e incluso la muerte. Por su ubicación geográfica, las mujeres argentinas pueden o no tener asegurado el respeto a sus derechos fundamentales. Es una situación que violenta gravemente el principio de igualdad y no discriminación, lo que implica a su vez la responsabilidad del Estado de adoptar medidas positivas para asegurar condiciones de igualdad y no discriminación en el goce de los derechos humanos. Aunque desde el año 2007 el Ministerio de Salud de la Nación publica y actualiza un protocolo de atención de abortos no punibles que se adecúa a los estándares de la Organización Mundial de la Salud y los criterios previstos por la Corte en Fall, esta guía no es de aplicación obligatoria en el país, ya que carece de estatus de resolución ministerial y no ha sido acompañada por una estrategia firme que promueva su amplia difusión y aplicación por parte de las autoridades federales. Sin perjuicio de las autonomías de las provincias y que las responsabilidades en materias de salud son compartidas entre la Nación y las provincias por tratarse de una materia no delegada a la Nación, lo cierto es que el Estado federal tiene la obligación de asegurar mínimos de atención de forma igualitaria y no discriminatoria. El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, sus áreas y programas, cumple una función primordial a fin de uniformar prácticas y políticas en materia de atención a la salud en todo el territorio nacional. Cuenta con las herramientas y las competencias para hacerlo. El Estado Nacional es el garante del efectivo acceso a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación. Más de 500.000 de mujeres se someten a abortos inseguros cada año en el país. Y más de 3.000 mujeres han pagado con su vida por la criminalización del aborto desde la recuperación de la democracia. En 2015, 55 mujeres murieron a causa de abortos inseguros y representaron casi el 19% del total de las muertes maternas. Es decir, que 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por muertes maternas fueron por aborto inseguro. El propio Estado reconoció que incluso estas cifras oficiales no representan el total de las mujeres y niñas que han perdido la vida. A pesar de que en Argentina el aborto es legal bajo determinadas causales, las barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo siguen siendo muchas y muy variadas. Las mujeres deben enfrentarse a requerimientos dilatorios que muchas veces están incluidos en los propios protocolos dictados en cumplimiento, aunque a contramano de lo dictado por la propia Corte Suprema de Justicia. También les toca sortear procesos judiciales utilizados para obstaculizar y hacer que la práctica abortiva sea un proceso imposible para ellas.
Deben asimismo enfrentarse a sistemas de salud que las repelen por comentarios reprobatorios del personal hospitalario o incluso sortear el incumplimiento de funcionarios de la salud a los deberes de confidencialidad y al secreto profesional. Mantener la confidencialidad de la información obtenida de los pacientes es un interés crítico de la salud sexual y reproductiva, tal como ha dicho esta ilustre comisión. El relator contra la tortura de Naciones Unidas ha sostenido que estas conductas equivalen a tortura y malos tratos. Carla ingresó a un hospital de Pilar con fuertes dolores abdominales. Tras retirarle la placenta, el médico completó un parte policial con el texto «Parto domiciliario sin feto». El personal del hospital la amenazó para que confesara un delito y llamó de inmediato a la policía para custodiarla. El recurrente incumplimiento a la obligación de confidencialidad y secreto profesional por parte de los médicos no tiene consecuencias ni sanciones. A la par, miles de mujeres y niñas deben a diario sortear las imposiciones morales o religiosas de profesionales de la salud que bajo el ropaje de la objeción de conciencia niegan su derecho a acceder a un aborto legal. Y ello ocurre con la absoluta tolerancia del Estado. Esto fue lo que le ocurrió a una niña de 13 años embarazada tras una violación por parte de su padrastro en la provincia de Buenos Aires. Todo el plantel del hospital del Partido de Moreno se declaró objetor de conciencia. Hoy el Congreso, mientras debate sobre la despenalización del aborto, habilita también a que se considere un proyecto de ley presuntamente orientado a proteger la libertad religiosa, que propone legitimar la objeción de conciencia de las personas y de las instituciones, amparándose en el derecho a invocar un deber religioso o una convicción moral relevantes para negarse a cumplir una obligación jurídica obstruyendo así el derecho de mujeres y niñas a un aborto legal. Las barreras se acumulan. A pesar de que la propia Organización Mundial de la Salud recomienda la interrupción del embarazo con una combinación de mifepristona y misoprostol, en Argentina solo se comercializa la mifepristona. Y el misoprostol es autorizado exclusivamente para tratamientos gástricos, sin reconocer la indicación para usos obstétricos. Los obstáculos al aborto legal y la amenaza de criminalización empujan a las mujeres a acudir a abortos inseguros. Belén es una joven que acudió en 2016 a un centro de salud en la provincia de Tucumán ante un aborto espontáneo. Así lo reflejaba su historia clínica. No sabía que estaba embarazada. Se despertó en la cama del hospital rodeada de policías. Nunca más volvió a su casa, ya que fue directamente a la cárcel donde estuvo más de 2 años presa. Durante ese mismo año se identificaron al menos 15 casos de mujeres criminalizadas luego de atravesar una emergencia obstétrica. Pese a estos preocupantes casos y a los datos estadísticos, Argentina insiste en adoptar una política represiva en torno a los derechos reproductivos de las mujeres. Reformar la norma que penaliza el aborto no es una concesión a las mujeres, sino que es un imperativo de derechos humanos. Vengo a compartirles la perspectiva de nosotras, las jóvenes, con datos sobre cómo impacta la falta de acceso al aborto legal y de políticas públicas sobre la salud sexual y reproductiva de la población más joven. En Argentina se registran un total de 72.791 embarazos adolescentes no deseados al año. Cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre. El embarazo adolescente no deseado es el resultado de un conjunto de factores como la falta de educación sexual integral y de servicios amigables de salud, la pobreza, la exclusión o abandono escolar y la falta de acceso al aborto legal. A ello se suman los casos de repitencia. Un quinto de los nacimientos que ocurren anualmente son de madres adolescentes que ya han tenido uno o más hijos. Esto muestra la necesidad de mejorar la calidad de atención y de diversificar la oferta de métodos de larga duración. Muchas veces se nos niega, inclusive, a acceder a anticoncepción de emergencia aduciendo que somos menores de edad, mientras que a partir de los 13 años tenemos derecho a acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de nuestros padres. El Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, recientemente lanzado por el Estado, es un paso importante, pero es indispensable que se garanticen los recursos necesarios y que nuestra voz sea tenida en cuenta en el proceso de implementación. Argentina reconoce el derecho a contar con una educación sexual de calidad en establecimientos educativos públicos y privados, confesionales o laicos. Pero a 11 años de vigencia, su implementación es deficiente y desigual en el territorio nacional. En este contexto, el presupuesto nacional 2018 destinado a la Ley de Educación Sexual Integral presenta una reducción nominal del 50% respecto al año anterior. Hoy estoy aquí para aportar desde mi lugar de mujer joven y privilegiada. Tuve la oportunidad de contar con una educación de calidad, con una familia que siempre apoyó toda decisión que tomé, inclusive un plan de salud que cubre los anticonceptivos que tomo desde los 16 años.
y sé que si decidiera abortar, podría probablemente hacerlo de forma segura, clandestina, pero segura. Pero esta no es la realidad con la que vive la mayoría de las jóvenes en la Argentina. La vigencia efectiva de nuestros derechos requiere de garantías para la accesibilidad a información, a los servicios de salud sexual reproductiva, al aborto seguro y a la educación sexual necesaria para adoptar decisiones libres sobre nuestro cuerpo. La obstaculización del acceso al aborto legal a través de las diversas acciones identificadas, desplegadas por actores judiciales, efectores de salud, organizaciones y activistas antiderechos, constituyen un supuesto de violencia contra las mujeres que vulnera el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y constituye en sí un acto de violencia institucional. Las obligaciones del Estado en materia de violencia contra las mujeres no se limitan a los servicios judiciales, sino que se extienden a todos los sectores de la estructura estatal relevantes en el abordaje y respuesta a estas situaciones, como lo es el sector de atención de la salud. Tanto el Comité de Expertas del MESECVI como el Comité de la CEDAW han señalado que la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva supone un acto de violencia perpetrado o tolerada por el Estado, es decir, un acto de violencia institucional. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tiene hoy la oportunidad de fijar líneas concretas respecto del acceso al aborto legal. La obligación del Estado de respetar los derechos humanos de las mujeres implica, por un lado, la no obstaculización del acceso al aborto y, por el otro, la obligación de llevar adelante acciones para desmotivar e intervenir en las conductas que constituyen violencia institucional y que, hoy en día, permanecen libradas a la discrecionalidad de distintos actores. Así, avanzar hacia la despenalización de la interrupción del embarazo implicará un avance en esa dirección. Como fue mencionado, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra debatiendo una reforma normativa que propone abandonar un sistema de regulación basado exclusivamente en causales. Consideramos que la presente audiencia resulta de suma importancia para que la Comisión pueda reforzar los estándares del sistema en relación al artículo 4 de la Convención y a la función de la Corte y la Comisión Interamericanas respecto de la interpretación de dicho artículo. Un nuevo panorama normativo sobre aborto en Argentina tendrá las mismas dificultades de implementación que han tenido las normas existentes desde 1921 a la fecha. La Comisión tiene la oportunidad única de enviar un mensaje a la región respecto de los estándares del sistema en este tema, su valor jurídico y lo que supone el principio de progresividad en materia de derechos humanos para informar tanto el debate argentino como cualquier reforma normativa que se intente en los países de América Latina y el Caribe. Por eso pedimos que la Comisión acompañe el proceso de debate en el Congreso argentino y lo oriente, estableciendo y reforzando los estándares de derechos humanos que rigen en la materia. En particular, que refuerce a través de un comunicado de prensa los deberes de Argentina en relación a los derechos humanos de las mujeres que competen a los tres poderes del Estado. Que la Comisión pueda emitir un mensaje al Poder Ejecutivo de la Nación en relación a la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y toda persona con capacidad de gestar, eliminando las barreras en el acceso al aborto legal que fueron repasadas en esta audiencia y adoptando las medidas necesarias para garantizar que los casos de aborto legal sean realizados dentro del sistema público de salud, para que intervenga activamente en el debate hacia la despenalización del aborto. Su rol no debe circunscribirse a habilitar el debate, sino que como... ¿sino? Perdón que nos extendimos en el tiempo. Vamos a terminar el petitorio una vez que estemos momento de replicar. Muchas gracias. Disculpen, por favor. I know this is unfortunate because once you go over time, I have to give the extra time to the state to balance out. I now invite the illustrious state of Argentina to make your response. You have added to your time 16 minutes and 24 seconds. Thank you. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores comisionados. Si me permite, voy a presentar a la delegación argentina, presidida por el señor licenciado Abruz. Es el secretario de Derechos Humanos, Pluralismo Cultural. El señor Brian Shapira es el subsecretario de Protección y Enlace Internacional en materia de Derechos Humanos. La doctora Gabriela Perrotta es la coordinadora técnica de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Y a mi izquierda, el doctor Javier Salgado,
Es el director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina. Les cedo a ellos la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, señora presidenta, señores comisionados, señores peticionarias, señor secretario ejecutivo. Concurrimos a esta audiencia para exponer acerca de las políticas que se están implementando en la Argentina en materia de salud sexual y salud reproductiva. Y lo hacemos en un momento de particular trascendencia, ya que en nuestro país se está desarrollando un amplio debate parlamentario sobre la posibilidad de una ampliación en las causales de despenalización y legalización del aborto con una importante participación de la sociedad civil. A continuación nos referiremos precisamente a esa discusión para luego exponer acerca de determinadas políticas públicas actualmente vigentes en Argentina sobre salud sexual y salud reproductiva. En nuestro país, el aborto no es punible cuando el embarazo se encuadra en las causales establecidas en el artículo 86 del Código Penal de la Nación, riesgo para la salud o la vida de la persona embarazada o embarazo como consecuencia de una violación. En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia Argentina, en el caso FAL, interpretó este artículo al establecer los alcances del aborto no punible y los lineamientos para eliminar obstáculos institucionales y garantizar así un aborto seguro a víctimas de violación. Puntualmente, la Corte sostuvo que la interrupción de la gestación proveniente de una violación no es punible, pues la redacción del artículo 86 dejaba lugar a dudas interpretativas y que su práctica no está supeditada a trámite judicial alguno, siendo suficiente una declaración jurada de la víctima. También en su fallo, la Corte exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la persona requiriente del servicio. Sin embargo, y pese a su trascendencia, el fallo de la Corte no clausura la discusión por el aborto ni da un marco jurídico acabado a todas las cuestiones que se presentan al respecto. Es en ese contexto que el presidente de la Nación ha propiciado el debate que se está produciendo en este momento en el ámbito adecuado, el Congreso de la Nación. Representantes de todo el arco político han suscrito proyectos a favor y en contra de habilitar la interrupción voluntaria del embarazo o de una ampliación de las causales de aborto no punible y legalización de sus prácticas en determinadas circunstancias, sin que exista dentro de los bloques parlamentarios una posición unificada. Este debate cruza posiciones de un modo absolutamente transversal, existiendo en la casi totalidad de los casos legisladores que comparten un mismo bloque político, pero que sostienen posturas contrapuestas sobre este tema. En estos meses, las comisiones de Legislación General, Salud, Familia, Niñez y Adolescencia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación vienen celebrando reuniones plenarias informativas en las que participan cerca de 700 expertos, juristas, científicos, periodistas, artistas, pensadores, personalidades de la cultura y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo representantes de las organizaciones no gubernamentales peticionarias en esta audiencia. Debemos decir que al día de hoy ya han dado su opinión 265 personas. A través de ponencias orales y escritas, los disertantes van ilustrando al cuerpo legislativo sobre la cuestión desde las perspectivas del derecho, la medicina, la psicología y otras disciplinas. Las exposiciones son accesibles al público, ya que son abiertas y se transmiten en directo a través de los medios de comunicación masiva y están disponibles sus grabaciones en Internet. Se trata de un proceso informativo en el que intervienen alternadamente quienes favorecen o rechazan los proyectos y luego se someten a las preguntas y solicitudes de aclaraciones de los diputados. Esta etapa se estima finalizará durante el mes de junio. Luego las comisiones legislativas estarán en condiciones de emitir sus dictámenes y la Cámara de Diputados de debatir el proyecto de ley en el recinto. Obviamente, resulta imposible en esta breve intervención agotar las argumentaciones que con distintos alcances y matices se sostienen en favor de una y otra postura. Pero en el ámbito de este debate, debemos afirmar que en un tema de tamaña delicadeza, las representaciones que se están realizando en el Congreso Nacional resultan en su inmensa mayoría bien fundadas
y argumentadas en los aspectos que abarcan, ya sean jurídicos, científicos, médicos, éticos, de salud pública o políticos. Desde nuestro lugar, consideramos a todas esas posiciones como respetables y valiosas. En un tema tan sensible, es el debate abierto, plural y respetuoso lo que nos enriquece y lo que nos brinda claridad para crecer como sociedad. También resulta destacable la importante participación ciudadana en concentraciones públicas, con decenas de miles de manifestaciones en favor de cada una de las posturas. Señoras y señores comisionados y comisionadas, contrariamente al cercenamiento de la discusión parlamentaria sufrida durante la última década, la Argentina ha retomado el camino del pleno e irrestricto debate parlamentario sobre los temas más candentes que preocupan a nuestra sociedad y pretende hacerlo con madurez y espíritu amplio, sin prejuicios, tabúes ni dogmatismos. Se trata de un debate histórico, postergado en el tiempo, pero que la realidad reclamaba. Sabemos de lo delicado y difícil que resulta abordar la cuestión, pero entendemos que existía la obligación de afrontar un intercambio en donde todas las voces sean escuchadas y respetadas. Serán entonces los representantes del pueblo, en ambas cámaras del Congreso, quienes tengan en sus manos la decisión. A continuación, la doctora Perrotta, del Ministerio de Salud de la Nación, expondrá acerca de las políticas existentes actualmente en materia de salud sexual y salud reproductiva. Señora Presidenta, señoras y señores comisionados, señoras peticionarias, nuestro país es parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Honrar dichos instrumentos internacionales en materia de salud sexual y salud reproductiva requiere asegurar un abordaje integral, una acción conjunta de diferentes áreas. En particular, exige la actuación coordinada de los Ministerios de Educación y Salud de la Nación con las 24 jurisdicciones provinciales, ya que conforme a nuestro sistema federal, el control de esta materia es esencialmente local, sin perjuicio de las atribuciones generales de planificación de políticas públicas que posee el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha implementado acciones para garantizar el derecho de las personas a decidir sobre su salud sexual y su salud reproductiva, garantizar el acceso a la información, mejorar el acceso a métodos anticonceptivos de forma gratuita y lograr que las personas que transitan un embarazo no intencional reciban una atención oportuna, no discriminatoria y humanizada y accedan a una interrupción legal del embarazo en los casos que se encuadren en las causales de no punibilidad actualmente previstas en el Código Penal de la Nación. En este sentido, en el año 2003, se creó en la órbita del Ministerio de Salud el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que durante la actual gestión de gobierno fue recientemente jerarquizado, elevándose formalmente a la categoría de Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Su objetivo central es garantizar el acceso universal a la información, a los servicios de salud sexual y salud reproductiva y a los insumos, métodos anticonceptivos y otros, en forma gratuita en todo el territorio nacional. Esto implica garantizar la atención a quienes no cuentan con una cobertura de salud a través de una obra social o sistema de medicina prepaga. Desde la asunción del actual gobierno, las políticas de salud de la dirección se enfocan esencialmente a los siguientes objetivos: fortalecer los sistemas provinciales con el fin de mejorar la cobertura y calidad de la atención de la salud sexual y la salud reproductiva, garantizar el acceso universal a los servicios sanitarios a través de información, de la difusión y de la distribución de insumos, capacitar en materia de interrupción legal del embarazo a los equipos profesionales en aspectos legales y técnicos, en articulación con los programas provinciales, y promover los derechos sexuales y los derechos reproductivos de poblaciones específicas como las conformadas por personas con discapacidad, personas migrantes y LGTBI. En este sentido, se han elaborado diferentes publicaciones para garantizar la atención de calidad y brindar lineamientos de trabajo a los equipos de salud. Tres son las guías de atención más importantes para el tema de esta audiencia. La guía para la atención integral de las mujeres que cursan un aborto, que enfatiza la consejería posaborto y la anticoncepción antes del egreso hospitalario. Esta guía permite a los profesionales de la salud ofrecer mejor calidad de atención desde una perspectiva integral y respetuosa de los derechos humanos. La dirección exhorta a cada provincia a comprometerse con la implementación de esta guía. En esta línea, se trabaja en la promoción de la atención integral del posaborto como una estrategia para disminuir las muertes maternas y los embarazos no intencionales. Esta estrategia comprende tres elementos centrales: tratamiento de la urgencia con la técnica de aspiración manual endouterina, AMEU, consejería en salud sexual y salud reproductiva y referencia a los servicios de salud sexual y salud reproductiva para la atención posaborto
priorizando la entrega o colocación del método anticonceptivo antes del egreso hospitalario, a lo que llamamos anticoncepción inmediata posevento obstétrico. También debe destacarse el protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales del año 2012, que brinda información y asesoramiento en relación a la violencia sexual, incluyendo lineamientos sobre profilaxis, posexposición e interrupción legal del embarazo. Finalmente, la dirección publica en el año 2015 el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que es una actualización de protocolos anteriores. Se trata de un instructivo para equipos de salud que recoge las recomendaciones realizadas por la Corte Argentina en el fallo FAL al que se refirió el licenciado Abruj. El protocolo busca promover el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de gestar de acceder a la interrupción legal del embarazo toda vez que ésta se encuadra en las causales de no punibilidad previstas por el sistema normativo del país en el artículo 86 del Código Penal. Por otro lado, la dirección se encuentra en proceso de validación de otros tres materiales gráficos para la difusión del derecho a interrupción legal del embarazo: un folleto para población, un folleto para equipos de salud y un afiche. A partir de la resolución de la Corte, hay provincias que han adherido al protocolo nacional, otras que dictaron sus propios protocolos, y todavía hay 7 provincias que carecen de protocolo, si bien la mayoría utiliza el protocolo nacional como guía. Como se ha dicho desde el Ministerio de Salud, se trabaja permanentemente con las distintas jurisdicciones en la implementación de formas de actuación que garanticen el acceso a interrupción legal del embarazo, ya que más allá de la existencia de protocolos provinciales o adhesión al protocolo nacional, en las causales establecidas por el Código Penal debe garantizarse la práctica. Las publicaciones mencionadas, entre otras, son ejes de trabajo en los espacios de capacitación que se desarrollan en las provincias. Se capacitó en ILE a 13 provincias entre 2016 y 2017. Se están realizando capacitaciones en otras 6 provincias durante este primer semestre del año. Además, se trabajó específicamente el tema con referentes provinciales en cada uno de los 4 encuentros nacionales de estos 2 años, uno incluyendo también la participación de abogados de ministerios provinciales. Se trabajará nuevamente este mes en el encuentro nacional previsto junto con la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia. Existe además la línea 0800 de Salud Sexual y Reproductiva, que es nacional, gratuita y confidencial y es gestionada por la Dirección para brindar información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos a toda la población, de modo de garantizar el acceso a servicios de salud a través de una interlocución directa, gratuita y confidencial. La dirección garantiza la disponibilidad de métodos anticonceptivos en todo el país para que las personas en edad reproductiva que no cuentan con obra social o medicina prepaga accedan en forma gratuita a dichos métodos. En el año 2017 se distribuyeron 5.600.000 tratamientos de métodos anticonceptivos hormonales orales, 68.000 DIU, 101.000 implantes, 22 millones de preservativos, 1.700.000 inyectables, 1.400 SIU, y 364.000 tratamientos de anticoncepción hormonal de emergencia, además de test de embarazo y hormonas para población trans. Cabe señalar que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva ha iniciado en 2 oportunidades, en 2016 y 2017, el proceso administrativo correspondiente para la incorporación del misoprostol a la canasta de insumos. En Argentina existe por ahora una única presentación, misoprostol combinado con diclofenac, de un solo laboratorio. Ni esas licitaciones, que quedaron desiertas por presentarse a un precio de mercado al público excesivo respecto al valor de referencia, ni un tercer proceso iniciado a través de fondo de población, fueron por ahora viables para la compra del insumo. Al momento estamos a la espera de la firma de un convenio con el Fondo de Población de Naciones Unidas para poder concretar el proceso de adquisición de misoprostol. Y también se prevé el registro del producto adecuado, que es el misoprostol de 200 miligramos solo, ante la ANMAT, lo que resolvería la posibilidad de compra del insumo. También cabe mencionar que la dirección planifica en forma conjunta con la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia las capacitaciones sobre la técnica de AMEU para que sea utilizada como procedimiento para realizar abortos seguros en los casos no punibles. Por otra parte, considerando que el aborto constituye un problema de salud pública que exige una respuesta integral, la dirección adopta medidas para reunir información a nivel país. Para ello solicita a cada provincia información anual sobre el acceso a los métodos anticonceptivos y a las prestaciones médicas en el sistema de salud local. De ese modo, se intenta consolidar un sistema de información y monitoreo a nivel nacional y provincial. Asimismo, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva participa del Plan Nacional para la Prevención y Disminución del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, impulsado por la actual gestión de gobierno a partir del año 2017, cuya coordinación se encuentra en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, con participación de las carteras de Salud y Educación. Son pilares de este plan, por parte del Ministerio de Salud,
la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y el Programa Integral de la Adolescencia, y por parte del Ministerio de Educación, el Programa de Educación Sexual Integral. Este último ha sido claramente fortalecido a partir de su inclusión en el Plan Nacional y está realizando acciones de capacitación en las provincias priorizadas, reforzando además la estrategia intersectorial con recurso humano capacitado para el trabajo en las escuelas. Este plan tiene como objetivos sensibilizar a la población en general y a las personas adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional, mejorar la oferta y accesibilidad de servicios de salud sexual y salud reproductiva, potenciar las decisiones informadas de las personas adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos y fortalecer las políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y para el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente. Y finalmente, los objetivos de la Dirección y el Ministerio de Salud se han plasmado en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Thank you very much. On the button. I now invite members of the Commission and the country rapporteur, First Vice President. Can I just ask my colleagues on the table to be as concise as possible? Thank you. This is an issue which ought to be known very well by all of us here present. All right. Gracias. Sí, el relator de países es Luis Ernesto, pero yo sé que él nos va a dar a las mujeres la palabra, ¿verdad? Claro, muy bien. I apologize. Sí, mi saludo a las representantes de la sociedad civil, representantes de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Por su información, igualmente al ilustre Estado de la Argentina, porque nos permite tener esta información de primera mano, lo que nos ayuda a tener esta visión completa. Yo voy a ser, espero, muy, muy breve, pero con un enfoque en materia de las niñas y las adolescentes. Y lo que representa para este grupo de la población, el tener la vivir esta realidad de un embarazo, y voy a decir con todo respeto, el lenguaje tiene una connotación cultural muy importante. El embarazo no es precoz. Porque cuando decimos embarazo precoz, le cargamos a la niña su precocidad. No es un embarazo no intencional. Es un embarazo forzado. Que cuando, y espero, esta es la información, el Código Penal en materia de violación para la calificación de la edad, no sé si está en 14 o en 13. Todo acto de relación sexual con una niña de 13 años es una violación. Es una violación. Y si el resultado de este acto de violación es un embarazo, se trata de un embarazo forzado. Y La respuesta que hay que dar inmediatamente es la protección de la vida de esa niña, que no solo es la vida físicamente, es todo su proyecto de vida, que por ese acto queda destruido. Y en esa línea voy a precisar lo que representa la obligatoriedad de una educación sexual, de salud sexual y reproductiva. No escuché si esta es parte del sistema educativo o es una línea especial en materia de las instituciones
de especializadas de niñez y adolescencia, porque el tema de la educación en salud sexual y reproductiva es un derecho a la información, es un derecho a escuchar sus opiniones de lo que les afecta directamente. Es una obligación de formación, además de su salud, por supuesto. Pero este tema muchas veces en nuestros países se aborda como el problema del embarazo precoz, el problema del embarazo del adolescente. Entonces, yo creo que hay que cambiar este discurso para la atención de lo que representa garantizar a todas las niñas y a los varones también, de lo que representa ese consentimiento informado, esa decisión informada y una posición de necesidad de la visión de lo que representa en materia de derechos humanos de este grupo especial de protección para su integridad, su vida y su formación. Gracias. Thank you. Second Vice President Ernesto Vargas. Gracias, Presidenta. Pues veo posiciones de todas maneras distantes entre lo que han planteado en sociedad civil y la información que nos da el Estado. Sin embargo, sí es importante que tengamos claro que el tema tiene que pasar es por salud pública. Mientras nosotros tengamos la certeza total de que el tema de interrupción voluntaria del embarazo pertenece al ámbito de la salud pública, yo creo que podemos adelantar cosas, que sacar adelante. No soy muy optimista en cuanto a que en la agenda legislativa pueda sacarse adelante este tema. Por más que creamos que las leyes, pues sí, hay que hacerlas en democracia y tienen que pasarse por los parlamentos, esta clase de temas tiene muy pocas perspectivas, muy pocas posibilidades, porque en los parlamentos están más pendientes de los votos. Y cuando estos temas lo que generan es conflictividad con las iglesias, pues es difícil pensar en que los legisladores se vayan a ocupar a cabalidad de esto. Yo confío más en los órganos contramayoritarios, por ejemplo, en que la Corte pueda ocuparse, como ya lo hizo en 2012 en el caso Fall, de estos temas, porque me parece que ese es el concepto que se tiene de órganos que tienen que tomar decisiones contra lo que piensa la mayoría de la gente y contra lo que resuelven los órganos democráticamente elegidos, entre ellos presidente y Congreso. De manera que yo particularmente pensaría que es preferible ver la posibilidad de que la Corte vuelva a ocuparse del tema, que el Estado cumpla a cabalidad las recomendaciones que ya trazó la Corte y que ojalá y se presente otro caso para que se amplíen de alguna manera, pero por vía de derecho pretoriano que por vía de derecho legislado estos temas. En consecuencia, me agradaría muchísimo que de pronto nos contaran, simplemente nos precisaran en qué estado se encuentra el proyecto de ley. O sea, qué ambiente ha tenido realmente el Parlamento. Pero les repito, yo no soy particularmente optimista en cuanto a que estos temas realmente salgan en la agenda legislativa. Por esa circunstancia, me agradaría más que sigan desarrollando la sentencia en el caso Fall. Gracias. Commissioner Flavia. Muchas gracias. Saludos a las representantes de la sociedad civil, a los representantes del Estado. Yo tengo dos preguntas y un comentario general. La primera pregunta tiene que ver con las medidas adoptadas por el Estado para el enfrentamiento de los obstáculos, de las barreras que inviabilizan el acceso pleno y efectivo al aborto legal
en toda la nación, porque ahí no se queda claro cómo la ilegalidad del aborto ocasiona la clandestinidad. La clandestinidad ocasiona la inseguridad. La inseguridad ocasiona la muerte evitable de mujeres más vulnerables en la región y con elevadas tasas. Y ahí hay el gran desafío federativo, ¿no? ¿Cómo garantizar la igualdad y la prohibición de la discriminación, teniendo en cuenta que solamente 9 de las 25 jurisdicciones del país cuentan con protocolos sanitarios específicos, justamente en la implementación de los lineamientos fijados por la Corte Suprema? O sea, mi pregunta es la efectividad de un protocolo nacional justamente para exhortar la nacionalización de los estándares. Mi segunda pregunta tiene que ver con la objeción de conciencia, porque claro, hay la libertad religiosa de foro íntimo, ¿no? El dominio de sagrado, pero también hay el deber del Estado de garantizar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. Y ahí tenemos estándares, sobretudo del Comité CIDO, del Comité DESC, que en nombre de la libertad religiosa no se puede inviabilizar políticas públicas estatales en materia de la salud sexual y reproductiva, que lo creo, de estos derechos tenemos un elevado grado de complejidad y una feição híbrida que involucra obligaciones positivas y también negativas. Obligaciones positivas, garantizar salud, información, educación sexual reproductiva, pero también un dominio de privacidad, autonomía, autodeterminación, libertad de nosotras mujeres. Y un comentario final, la importancia para la región de impulsar la agenda legislativa, la despenalización del aborto, ¿no? Yo pienso que el Estado argentino estaría en la región indicando una sinalización del deber internacional de revisar las leyes que penalizan el aborto, tomando en cuenta el aborto como un problema de salud pública y su denegación como una grave violación a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Gracias. A special rapporteur on economic, social, cultural, and environmental rights, please. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Realmente quiero saludar esta audiencia y la oportunidad que le da la Comisión de escuchar los debates actualmente en curso en Argentina, que deseo felicitar como relatora especial sobre derechos económicos, social, culturales y ambientales, muy especialmente el estímulo que el presidente Macri le dio a este debate. Realmente marca una senda muy, muy, muy auspiciosa, y sin querer contrariar al comisionado Vargas, relator de país, yo sí tengo mucha esperanza como el verde de los pañuelos que hoy nos traen las compañeras de la campaña sobre el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, de que este debate prospere y prospere de una manera que ponga en el centro, como ya se viene haciendo en el país con tanta fuerza, los derechos humanos de las mujeres. Entiendo que este debate forma parte de otros esfuerzos. También quiero especialmente felicitar la jerarquización del programa a dirección. Creo que eso es importantísimo. Y quiero poner sobre la mesa un eslogan que ha acuñado la campaña desde hace muchos años y que creo que resume muy bien las inquietudes que están en la materia sobre la mesa, y es la de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Todas esas puertas que las mujeres, a causa de la violencia y discriminación estructural e histórica que padecemos, encontramos y que nos hacen llegar en ocasiones a tener que recurrir a los abortos. Y en ese sentido creo que es muy importante también la labor pedagógica que tiene todo este debate, que de una manera tan amplia y en el Congreso Nacional mismo se está llevando adelante para reivindicar también que no hay una contraposición entre la vida y sino más bien un llamado al derecho a la vida de las mujeres cuando se trata de debatir sobre la cuestión del aborto,
una práctica a la que yo estoy segura que ninguna mujer desearía llegar. Por esas razones, solamente como relatora, ponerme a disposición del Estado, de la sociedad civil, ojalá también poder participar en esos debates tan importantes que se están llevando adelante en el Congreso Nacional y poner sobre la mesa, como lo hiciera la comisionada Esmeralda, mi inquietud en torno a las acciones que se están llevando adelante o que se pudieran profundizar en materia de salud sexual y reproductiva. La sociedad civil habló de un recorte presupuestario, tal vez el Estado nos pueda dar información sobre esta cuestión y sobre cómo piensa robustecer ese programa y esas acciones tan importantes en materia de educación, que sin duda son la clave para prevenir los abortos. Muchísimas gracias a todos y a todas. I invite the Executive Secretary, Paulo Abreu. Gracias, señora presidenta, comisionadas, comisionados, relatora. Mis saludos especiales a las representantes de la sociedad civil, también a los ilustres representantes del Estado. Primero, saludar esa discusión de manera abierta, directa, con la presencia de la sociedad civil, de los representantes estatales. Creo que ojalá pudiéramos tener ese mismo ambiente, esa misma oportunidad de discutir avances y no retrocesos en todos los estados de la región. Así que saludo la iniciativa de la sociedad civil en impulsar ese tema, porque Argentina siempre fue un país que ha dado señales muy positivas en el sentido de construcción progresiva de la afirmación de los derechos humanos, y esperamos que así lo siga también en materia de derechos sexuales y reproductivos. Registrar una vez más, que me parece importante afirmar eso, la CIDH año pasado ha fijado un estándar muy claro y publicado en sus comunicados, en un estándar que está direccionado a todos los poderes legislativos, ejecutivos, judicial, en el sentido de que todos los estados de la región tienen la obligación de emprender una revisión detallada de sus legislaciones, sus normas, sus prácticas, sus políticas públicas, para que se pueda eliminar todo y cualquier tipo de discriminación en el acceso de las mujeres a todos los servicios de salud reproductiva. Y la CIDH ha incluso enfatizado, como ha dicho la comisionada Esmeralda, que estas medidas deben tener en cuenta la situación específica de la desprotección de las niñas y adolescentes, y especialmente también las mujeres, en particular, situación de exclusión. Me pareció muy interesante la discusión que acá se presentó sobre comentario de la comisionada Flavia, a partir de una intervención de los representantes estatales sobre el tema de la objeción de conciencia. O sea, me parece que Argentina debe avanzar en ese sentido, progresivamente en ese sentido. Debemos preguntar efectivamente, ¿no? Si el tema de la objeción institucional de conciencia por parte de profesionales debe estar arriba de los derechos de las mujeres. O sea, no podemos oponer derechos en ese sentido, ¿no? Me parece que lo que se debe mirar centralmente es que no se puede arbitrariamente, a partir del juicio de un funcionario público, dejar de atender con sus obligaciones profesionales o con sus códigos de éticas profesionales en la defensa de los derechos que las personas tienen dentro de su Estado. O sea, los derechos no pueden estar, el ejercicio de los derechos no puede estar sometidos a la conveniencia o la disposición de un juicio personal de los funcionarios públicos, me parece. Entonces, ese es un debate que vale la pena emprender y desarrollar con profundidad, porque eso sí significa dar un paso adelante para el reconocimiento y la afirmación de derechos que están más o menos consolidados en la orden jurídica del país a partir del FAGIO, pero que se debe expandir en su horizonte. Muchísimas gracias, señora presidenta. Thank you, Paulo. I am not going to mention any of that stuff that has been mentioned specifically because I adopt what my panelists say. As the chair of this panel, I have to restrict myself in the time I take, since I have been, and I'm going to time myself. There we go. Yes, I was interested to hear from the state that in your Congress debating the proposed legislation,
It will be an open conscience debate, and each member will act individually and think individually and vote individually. Now that is well and good, but I didn't hear you say that you have made it clear to the members of Congress that as state officials, you have to remind them that they must abide by the standards of all the international instruments that the state has ratified. And in doing so, yes, they can use their conscience and all that to think about it, but at the end of the day, their decision in relation to the legislation and the content of the legislation must embody those standards by which the state is bound and obligated to follow, because it is a contract the state has entered into when they ratify that contract, that the instrument. And the instrument, the standards are clear, that women have the right to autonomy to decide how they use their bodies, that women have the right to decide on the spacing and numbering of their children, that the state has to ensure those rights of women, and in particular to children and young persons. I mean, children as young as 8 and so on, as my sister says, are forced into sexuality much too early by men who are pedophiles. And then for them to be criminalized, if they're forced to use illegal means to terminate this forced pregnancy, is an abomination. The people who should be criminalized in those circumstances are the men. And yet very few prosecutions are done against these men. So we have to ensure that the legislation does pay attention to the fact that these men who abuse, sexually violate young girls and women are rigorously prosecuted and not left in impunity. And yet women are criminalized if they do not fall within the narrow confines of your existing law. Now, this is not right on any view. And it certainly isn't right by international human rights standards. So I do ask your state to please remind the members of Congress before they go into the debate of this law to remember that A, B, C, and D of these instruments, we are legally bound by these particular standards, and you'll have to spell it out by them. Because if your congressmen are like our members of parliament, lots of them do not know the details of international instruments and what they say by which the state is bound. I ask you. I now invite, I have to cut myself up, I have a lot I could say. I now invite civil society to respond for 2 minutes and the state for 2 minutes. Thank you. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a tomar el tiempo entonces para leer más detenidamente el petitorio a la comisión. No llegamos a terminar. Entonces pedimos que la Comisión acompañe el proceso de debate en el Congreso argentino y lo oriente, estableciendo y reforzando los estándares de derechos humanos que rigen en la materia, en particular que refuerce, a través de un comunicado de prensa, los deberes de Argentina en relación a los derechos humanos de las mujeres que competen a los 3 poderes del Estado. Que la Comisión pueda emitir un mensaje al Poder Ejecutivo de la Nación en relación a su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y toda persona con capacidad de gestar, eliminando las barreras en el acceso al aborto legal que fueron repasadas en esta audiencia, y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los casos de aborto legal sean realizados dentro del sistema público de salud. A intervenir activamente en el debate hacia la despenalización del aborto. Su rol como Poder Ejecutivo de la Nación no debe circunscribirse a habilitar el debate, sino que, como parte de su política pública, debe aportar información rigurosa y estadísticas nacionales y locales que permitan robustecer y orientar la discusión. Para que genere un sistema de información articulado a nivel nacional que ponga a disposición del público en general, en ejercicio del principio de transparencia activa y de los órganos del Estado, datos sobre el estado de situación del acceso integral a los derechos reproductivos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.
Asimismo, pedimos que la Comisión encomiende al Estado argentino garantizar el acceso a las medicinas esenciales, misoprostol y mifepristona, como parte de una política de salud pública coherente que garantice todos los métodos que, basados en evidencia, resultan efectivos, seguros y preferidos en estos casos para el acceso a la práctica de la interrupción legal del embarazo, de conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Que la Comisión, con el acompañamiento y la experiencia de la Relatoría de la Mujer a la luz de la Convención de Belén do Pará, refuerce los estándares sobre derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres en el entendimiento de que la denegación del acceso a los abortos legales constituye un supuesto de violencia institucional que debe ser abordado por el Estado. Por último, en vistas de lo escuchado en esta audiencia, que el Estado argentino garantice con los recursos necesarios la implementación del Plan ENIA de manera integral y articulada con el ya existente Programa Nacional de Educación Sexual Integral y el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Para tal finalidad, se deberá promover la participación activa de jóvenes y adolescentes. Muchas gracias. Thank you so much. And I will invite the illustrious state of Argentina to make your closing comments. Bueno, Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, llamado ENIA, porque es muy largo el nombre. Efectivamente, es una estrategia intersectorial que los pilares son salud y educación, y en educación, el programa de educación sexual integral. La verdad que ha recibido una inyección de energía, además de recurso propio, el programa de educación sexual integral. Tenemos una ley nacional en nuestro país que dice que todo establecimiento educativo tiene que incluir de forma transversal, por eso integral, en la currícula, en su proyecto educativo, la educación sexual integral. Con el Plan Nacional, lo que estamos logrando es que la educación sexual integral, efectivamente, donde todavía no se implementa, se implemente con un refuerzo de recurso humano, de capacitaciones para ese recurso humano, que el recurso humano concretamente son consejeros que van a estar en las escuelas y van a trabajar en forma coordinada con también recurso humano existente y nuevo y capacitado en los centros de salud para la relación de adolescentes, de chicos y chicas, entre educación, entre su escuela y el centro de salud, para garantizar el acceso a la información, primero, el acceso al método anticonceptivo, si eligen usarlo. Priorizamos los métodos de larga duración, porque en general son los más efectivos, porque no requieren de acordarse todos los días de tomar una pastilla, y porque si es adolescente no quiere quedar embarazada por mucho tiempo, es preferible. Entonces, el plan tiene recurso propio. Esto refuerza toda la estrategia, pero esta vez una estrategia intersectorial. En relación a la objeción de conciencia, efectivamente, nuestro marco legal actual, más allá de lo que se discuta en el Congreso, nuestro marco legal actual lo que dice es que la objeción de conciencia es individual, solo es del profesional. Y solo puede ser en relación a la práctica, pero tiene que dar información y sobre todo tiene que tratar bien a la mujer. La calidad de atención no se discute. Y esto es lo que desde el Ministerio de Salud de la Nación transmitimos en cada capacitación en las provincias y me encargo personalmente de estas capacitaciones. Por otro lado, termino. El Ministro de Salud de la Nación va a concurrir al Congreso también y lo que la señora Presidenta marcaba tan específicamente es eso que estamos comprometidos desde el Ministerio de Salud para transmitir. Simplemente para agradecer esta posibilidad, ratificar que el Estado argentino, toda vez que sea requerido por esta instancia tan importante del sistema interamericano, estará dando toda la información. Sí creemos en la fuerza del poder legislativo y la independencia de los poderes en este momento tan importante de la democracia argentina, y que, así como el Ministro de Salud va a estar en el Congreso, toda la información del Ejecutivo está brindada a los legisladores y a quien la requiera permanentemente. Es de interés del Ejecutivo y de todos los poderes que este debate se lleve en forma madura, en paz, como se está llevando, y se logre, y aspiramos que se logre, en el ámbito que corresponde, una ley que satisfaga a toda la sociedad. Y ese es nuestro compromiso. Thank you very much. In closing, I
take your explanation that that would be done, that you would be present, that you would make sure that they remember the standards. Yeah. And I just wanted to, but when we talk about education, it shouldn't only be restricted to schools and health personnel and government personnel and servants in the judiciary, but to the general public as well. And I hope you use the radio, TV and other media to inform the public about the standards by which the state is bound, because they have a right to know. So with that, I thank this illustrious state of Argentina for participating so fulsomely in this discussion. And I thank civil society for bringing this matter to our attention, and we'll continue to monitor and hold ourselves as the commission available to assist you in any way you deem necessary. Both sides. Thank you so much, everyone. Thanks to the members of the public, thanks to the both parties, members of the secretariat, members of the panel, and the translators. Thank you. This hearing is at an end. The next one starts, or should have started, minutes ago. So it should start in 2 minutes.